¿Qué óvole? ¿A qué no se sabían ese truco? Porque yo no me lo sabía. Y esta es la famosísima Goodwill Store. Este concepto de tienda o esta tienda, corríjanme por favor los que saben mejor si digo alguna cosa que no es. Es gente que dona sus cosas que ya no usa, las dona a este tipo de tiendas, y esta tienda las pone pues a la venta a precios muy económicos, las clasifica, les da un cierto orden. Y y vamos a conocerla. Entonces son tiendas de cosas de donación a precios muy accesibles. Y hay algo que hoy me enteré que existe, que ahorita lo van a ver, que es lo nuevo que conocí hoy. Y también hay cosas nuevas, llegas a encontrar cosas nuevas, cosas que tienen muy poco uso, algunas cosas con más uso. Pero vaya, está muy ordenado, tienen bien clasificado. Y por ejemplo, todos estos $6.99, y si tienen tienen el 50% de descuento. Los que tienen el tag verde, aquí está, pues un pantalón ya no está en $6.99, ya saldría en $3.50, acá $3.99. y por ejemplo acá hay una red, esta ya no sale en $3.99, ya sale en a 50%, $2. $3.99, y todo lo del tag verde, 50% de descuento. Pero están clasificados hasta por color. La verdad es que está súper ordenado. Está muy bien organizada esta tienda, vean, hasta por color, es impresionante. Aquí igual, creo que el gerente de esta tienda es autista, porque vean cómo ordena todo, por color, que impresiona. Y está bastante grande, a grandes rasgos. Esta es una tienda Goodwill. La verdad, las cosas, pues buscando encuentras cosas muy buenas, ropa de marca. Creo que esta Express es marca muy buena, creo, corríjanme. Y chamarras. Perdón mi respiración, traigo el cubrebocas, no podemos entrar sin cubrebocas. Camisas, zapatos $3.99 y algunos con 50% de descuento. Hay electrónicos, a ver, vamos a ver los electrónicos. Siempre me llaman la atención los electrónicos. Disculpen mi respiración de Darth Vader. Libros, está muy bien, la verdad. De los Goodwill que conozco, este es el mejor que he visto. Súper ordenado y súper bien. Aquí un poquito de electrónicos, vamos a ver si vemos algo más referencia al precios. Aquí peluchitos, Y vamos a ver algo. Por aquí cafeteras. No entiendo. Ah, $5 esta cafeterita. Para $5. Una tele, $19. Otra cafetera de $5. Y muebles, aspiradoras. $10 una tostadora de pan. $3.93 y zapatos. Pues muy bonito este Goodwill, ¿eh? Muy muy ordenadito. Ahora vamos a la sorpresa que les había comentado al inicio, algo nuevo que me voló la cabeza. Si esto se les hace económico, espérense a ver lo que sigue. Ok, esa es la entrada principal y aquí viene el truco mágico. Me dicen que solo, al menos aquí en este estado, aquí en Dallas Forward, solo hay dos. Bien, si se les hacía precios económicos y accesibles, espérense a ver lo que hay aquí atrás. Esto es lo nuevo para nosotros. Miren, ahí está el centro de Dallas. Estamos en Dallas y aquí está esto. No en todos los Goodwill hay, solo aquí en todo el estado o en esta zona de Dallas Forward hay dos outlets, pero está escondido. Allá está la entrada principal y aquí donde están los camiones está esto. Y si eso se les hacía económico, aquí es por peso lo que compres, a 65 centavos la libra de lo que sea. No, me parece que los libros sí es un precio por separado, y los zapatos. De ahí en fuera todo lo que van a ver ahorita, 65 centavos la libra. Miren, acompáñenme para que vean esto. Voy a hacer video piratita. ¿Qué óvole? ¿A qué no se sabían ese truco? Porque yo no me lo sabía. Ese es ahorita lo nuevo de este viaje, en esta ocasión. Conocíamos Goodwill. Yo ya sabía de Goodwill. Hay cosas muy interesantes en Goodwill, pero la verdad esto está escondidito atrás de la tienda. Allá la tienda y aquí el truco mejor guardado de Goodwill. ¡Qué ole! Ahí se las dejo al costo. Y aquí es donde se complementa todo el ciclo. Aquí es donde la gente viene a donar sus cosas. Ahí están los horarios. Entonces, pues de alguna forma son tiendas ecológicas finalmente. Es darles un segundo uso a las cosas, no tirarlas, no contaminar. Es interesante, la verdad. Entonces aquí es donde la gente dona. Yo creo que aquí las reciben, las clasifican, las pasan a las bodegas de allá. Las pasan a las bodegas y eso es todo lo que vieron. Y estas son las tiendas Goodwill, con el truco que hoy conocimos, el outlet. Hasta aquí el reporte de las tiendas Goodwill. Adiós.